sobre árboles, sobre naturaleza. No conozco canciones que hablen de... ¿Vos sí? Échale semilla a la maraca para que suene chacucha, no sé qué más sigue. Es, pero canciones sobre aromáticas hay. No. No sé. No. No. No, no sabes. Podrías inventarte una. Está bien. Yo pues normalmente conozco la aromática en bolsita, la que uno compra, ¿cierto? Ahí me podría inspirar para inventar y componer una canción, pero no sabía que uno las podía sembrar en su casa y consumirlas. Mira, esta por ejemplo es una aromática de albahaca, directamente de la planta al aprovechamiento. Y acá, todas estas que tenemos acá son aromáticas, como su nombre lo indica, son plantas de mucho aroma. Aromatizan. Porque, ¿te has preguntado alguna vez por qué tendrán esos olores? No, la verdad no, no. Me pregunto muchas cosas, menos esa. Me gustan, la verdad nunca me he hecho esa pregunta. No, no sé si me gustan, pero sí sé que son necesarias. Y me gusta cuando hay un lugar rodeado de mucho verde. Normalmente siempre percibimos el efecto y no somos conscientes de eso, pues de un espacio tranquilo, de un espacio... más estético, o en este momento, por ejemplo, estamos acá pudiendo hacer el programa porque tenemos unos árboles que nos hacen de sombrilla. Sí. Okay. Las plantas tienen, además de esos beneficios, muchos otros, sobre todo las aromáticas, que son también medicinales. Tú, perdón, ¿conoces al murciélago? Sí. Sí, ¿quién es? Un polinizador. Sí, ah, bueno, pero en este caso es un camarógrafo. Ah, no, no, pero preséntamelo. Pues no se llama así, él no lo bautizaron murciélago, pero se llama Edwin, entonces lo vamos a invitar a que venga acá para que volando. Sí, y polinizando también puede ser, ¿no? Y está acá con nosotros. Y yo me puedo comer el tallo. También. Sí. Si quieres te la comes. La albahaca se puede consumir fresca. O sea, así directamente la planta, en infusiones, o se la picas a ensalada. Cambiamos el tema, ya no hablemos de aromática, sino de comerse así pues las plantas. Mira, a ver, le mostramos a Edwin también. Acá tenemos una selección de algunas, toronjil, orégano, menta, romero, estimulante el romero, el orégano. La mayoría sirven para temas digestivos, para ayudar pues como a la digestión. ¿Y cuál me calma? Toronjil. ¿Toronjil calma? Sí, toronjil calma. Porque a uno le dicen, no, no tome tanto tinto, mejor una aromática. Depende. Pero hay alguna planta que, pues hay unas que calman y hay otras que lo puedan activar a uno. Por ejemplo, el romero es estimulante, el toronjil es sedante y calmante, es muy bueno para el insomnio también, o sea, para ayudarte a que a combatir el insomnio. ¿Me puedo comer una hojita, la puedo arrancar o no? ¿O no está bien visto? Sí, sí, la puedes arrancar. Arrancarla. No, dale vos, yo te digo cómo y la arrancas vos. Bueno. Idealmente con tijeras para que el corte quede... Voy a arrancar una y vos arrancas. Dale. Debe hacerse cerquita del tallo principal, que es donde está la yema y por donde pueden empezar a rebotar. Pueden... Cálmense, ¿cómo haces eso? Bueno. Pueden empezar a rebrotar más hojitas. Bueno. ¿Sí o qué? Listo. Que vamos a la práctica, me dice mi voz interior. Entonces, vos vas a empezar... esta sabe muy bien. ¿Esta es cuál, perdón? Toronjil, la del calmante. Uy, qué rico. Listo. Entonces, vas a empezar a sembrar unas plantulitas. ¿Plantulitas? Que las plantulitas son las plantas bebés. Esto es una planta y esto es una plántula que es la planta bebé. Eso suena muy tierno, ¿no? Planta bebé, planta bebé. Planta, coma, bebé. Entonces, puedes escoger. Vamos acá en nuestro buffet de aromáticas. Ají, orégano, romero, toronjil, pronto alivio, albahaca. Digamos que tú tienes esto porque eres PhD en plantitas, pero si necesito buscar las semillas, ¿dónde las encuentro? Las semillas las puedes encontrar en puntos como mercados orgánicos, en almacenes agropecuarios también. Se recomienda idealmente las que tengan mucho menos tiempos de almacenamiento. Y eso es sobre todo en mercados orgánicos. Ok, ¿cierto? Listo. Y ¿es barata? Sí, las semillas son muy baratas. Y también puedes comprar plántulas como estas o empezar de cero, empezar a germinar semilla. Pero entonces hoy acá vamos a sembrar desde plántula. Listo. Todas estas, menos el ají, aunque también dicen que es medicinal porque ayuda al peristaltismo de los intestinos. Entonces eso es bueno para... ¿Al qué? Peristaltismo. O sea... o a la digestión. Ah, pero la digestión. Bueno, orégano, romero, estimulante, torojil, tranquilizante. Romero no es un cantante de bachata. También. Pronto alivio, para cuando uno está maluqueto. Su nombre lo indica todo. Albahaca. Y toronjil, que supo muy rico. Y toronjil. Entonces, de este buffet podrías escoger, para sembrar en este recipiente, puedes empezar a sembrar tres planticas. Listo, sembremos. Para tres es apenas el tamaño. ¿Qué hago, profe? Listo. Entonces, vas a echarle una capita de piedras. Listo. Abajo. ¿Gruesa? No, puede ser en esta maceta que se suba hasta 2 centímetros más. Listo. ¿Listo? Hecho con la mano, de una vez meto el... Esto como quieras, como quieras. Más rápido. Toronjil no ha hecho el efecto. No ha hecho efecto, pero es que en la televisión hay que consumir mucho toronjil, porque en los tiempos, ¿no? Vuelan. Vuelan, sí señora. Mira, amigo murciélago polinizador. Listo. Ahora consumimos bastante toronjil, bocillo, para calmarnos. Listo. Piedra. Vale. Ahora tierra. Listo. ¿Con la mano también? Con la mano o con palita. Con palita mejor. Bueno. Mucha. Hasta acá. Ah, sí, mucha. Hasta acá, hasta 2 centímetros antes del límite de la maceta. Ya. ¿Cierto? Y esto es relajante. Sembrar. Te relaja. ¿Qué crees? Pues la verdad, la primera vez que lo hago, no podría tener ya una conclusión o una conjetura. Bueno, pero si lo preguntaste, puede ser ahí que tus antenas lo hayan captado. Sí. Mis antenas. Son tus antenas receptoras. Bueno, entonces sembrar... ahora, ¿con cuál insecto te identificas, Clara? No, mentiras. Oh, pero sí. No. ¿No tenés uno? No. No. ¿Ni canción? No. No. Pregúntame por plantas. Bueno, ¿con cuál planta te identificas? Con las aromáticas. Listo. Más tierra. Hecho más tierra. Listo. Listo. Mentiras, con los árboles mejor. Con los árboles. Entonces hasta 2 centímetros antes. ¿Más? 1 o 2 centímetros antes. Sí. Esto, este tranquilo. Programa. No, es que yo veo que es muy poco tiempo. Ah, listo, mejor. Bueno. Yo no sé con cuál. Ah, yo me identifico con la hormiga, porque yo soy santanderiano y allá hay mucha hormiga. Listo. Entonces. Listo, mijo. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces acá, listo. Echamos la tierra, sí. La voy a esparcir para que quede más o menos parejo, Edwin, pareja mira, la superficie. Echa tierra, sí. Listo. Y vas a hacer un pequeño orificio con el dedo. ¿Con cuál? Cualquiera, el que quieras. Acá vamos a sembrar 3 plantas, entonces vamos a sembrarlas espaciadas, una de otra. Ah, pues ya lo hiciste vos. Pero hazlo más profundo, yo te hice la marca. Presentadores y ella hace el hueco. Te hice la marca, tú lo vas a... que te quede tierra en la uña. ¿Listo? Ah, qué pelle. Ah, después se va para el salón. Es que al salón, qué tía. La tía Clara me dice que... Ah, pues la señora Las Maticas, listo, bueno. Hágale. ¿Más? No, ya. Vamos a sembrar toronjil, que fue el que te gustó, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es? ¿Tiene efectos? Que lo calman a uno. Relajantes, ajá. Sí. Entonces, y hago esto. La introduces en ese huequito, que quede toda la raíz cubierta. Ah. Por favor, más toronjil para esta persona. Démelo. Me lo da. No. Deme una hoja de... Si ahorita. No me voy del show de la matica. Bueno, ¿cuál otro quieres escoger? Romero. Pronto alivio. Bueno, pero pronto alivio, pues. ¿De aquí lo cojo? Sí, ah, exactamente, ¿listo? Muy bien. Lo debes coger de ese cuellito suave. Introducirlo nuevamente. Tapación. Que queden cubiertas las raíces. ¿Hasta ahí o más? No, hasta ahí. ¿Cierto? O sea, la misma tierra que uno aparta cuando hace el huequito es la misma tierra que juntas cuando pones la plántula. Sí, ¿sabes? Por último, una albaquita, ¿ok? Listo. Listo. Porque hay una morada y una verde. Porque son 2 variedades de la misma especie que se llama albahaca. Las dos, digamos que tienen los mismos propiedades. Ahorita. No, ya. Bueno. Ese es mi pago. ¿Para comértelo ya? Sí, pero eso es lleno de tierra. No importa. Me lo tiene que dar usted así de la mano. Ay, Dios santo. Ahorita hablamos de eso. No, pero ya. Bueno, entonces, hay que fijarse. Sí, que no quede ninguna raíz expuesta, porque las raíces son como las venas de uno. Entonces uno no puede andar por ahí con... ¿Sí o qué? Listo. ¿Cómo la vas a cuidar? Debe estar en un lugar que reciba mucho sol. Sí. Ojalá en un balcón o cerca de una ventana, sí. Si tenés patio, pues en un patio. Porque hay gente que dice, ay, hay que echarle agua y cogen así como un litro y... buena pregunta eso, o buen punto. Cuando las plántulas están bebés, es importante tener cuidado en el momento de agregar agua. Suave de agua. Y se recomienda no... O sea, deben estar húmedas y necesitan mucha agua, debemos regarlas diario, pero cuando están bebés se recomienda que el riego se haga suavecito, es decir, no en cantidad, sino en presión, ¿cierto? No puedes ponerle una manguera ahí. Todos los días. Todos los días. Una sola vez, si el clima pues está más o menos parejo. Si calienta demasiado, le aumentas el riego 2 veces, por la mañana y por la noche. ¿Y al cuánto tiempo yo veo ya la cosecha, el fruto de toda esta paciencia y este arte? Podés empezar a cosechar cuando la planta tenga más o menos esta altura, pero también muy abundante en follaje. O sea, unos 20 centímetros. 20 a 25 centímetros más o menos. Por ejemplo, esta la tenemos altica, pero no tiene tanto follaje. Es mejor no aprovecharla ahora. La dejamos crecer con calma a punta de toronjil. Sí. Y tomás esta, que ya tiene bastante follaje, o tiene más follaje, muchas más hojas. ¿Y no genera un conflicto durante el crecimiento? Las raíces se empiezan a enredar y se confunden. Al estar juntas, como tan cerca. No. Sí, no. De hecho, es una práctica que es muy acostumbrada, sembrar varias plantas juntas, porque eso hace que se acompañen y equilibren. Incluso hay plantas, eso se llama alelopatía. Al sembrarlas juntas, entonces hay unas que son repelentes de insectos, otras los atraen, entonces equilibran más o menos ahí su convivencia. Tú dijiste ahora que te caracterizabas con el árbol, ¿y es verdad eso que hay que abrazar a los árboles? Si uno quiere. Bueno, y a las plantas, ¿es verdad eso que dicen que hay que hablarle a las plantas? Pues ve, yo creo que eso es como un cuentico que... ¿Medio hippie o qué? Sí, pero puede servir porque... Las plantas sí reciben estímulos, pero lo que sirve es que vos te tomes el tiempo y la calma y hagas una pausa en tu vida y si quieres les hablas, si quieres solo las mirás, pero lo que pasa es que te estás dando tiempo a vos. Y las plantas, pues evidentemente, sí tienen estímulos, responden a estímulos. Por algo es que si no reciben agua, pues se van a marchitar. ¿Y estas aromáticas que venden, todas son naturales 100% o hay algunas que les echan alguna sustancia, no sé, química? Eso depende de los cultivos donde las adquieras. Uno debe buscar un cultivo o un lugar donde vendan plantas que sean plantas cultivadas orgánicamente. 100%. Porque además, como te la vas a comer, entonces es bueno que no tenga venenos, ¿sí o qué? Y además, para fumigar, por ejemplo, porque le puede dar plagas, yo puedo usar venenos que son no químicos o no, venenos no, pues puedo usar cosas que me ayuden a las plagas pero que no sean veneno. ¿Y uno se podría volver adicto a alguna aromática o no? ¿Existe la posibilidad? Y pues eso tiene de pronto alguna, no sé, contraindicación o algo. Por ejemplo, la gente dice que los adictos al té verde. Que... Ah, pues cualquier cosa en exceso. Sí. No es tan buena. Y obviamente hay plantas aromáticas que tienen efectos, por ejemplo, la ruda es una planta que es abortiva. O sea, si la consumes en exceso y estás en embarazo, pues puedes abortar. ¿Hay plantas que sirven para ahuyentar insectos? Sí, la ruda, por ejemplo, es una. Sí, la ruda es una también. Tener en los cultivos romero o ruda sembrada entremezclada ayuda. Son plantas que... Por eso se llaman aromáticas. Es muy interesante porque son plantas que como ellas, la mayoría o todas las plantas no pueden desplazarse, entonces lo que pasa es que ellas en su evolución se convierten en plantas que atraen o repelen. Como no se pueden desplazar ellas, entonces desarrollan aromas muy fuertes que atraen o repelen para que sean los otros los que vengan o se alejen de ellas. Listo, ¿me vas a dar entonces la hoja, por favor? Sí, dale, haz el corte. Me da como un susto manipular. Personas que se dedican a producir ese tipo de plantas en algunos viveros también, o empezar a hacer tú la propagación. Ya, entonces para sembrarlas un poco de piedras abajo, unos 2 centímetros me dijiste. Sí, 2 centímetros más o menos, es lo que ayuda a que la humedad se concentre un poco y haya una reserva de agua. Luego tierra. Luego tierra. Orificio con el dedo índice, es preferible el índice, es recomendado el índice y no otro dedo. Y ya introduzco las plantas. No quiere decir que una persona que no tenga índices no pueda sembrar. Ah, entonces con meñique también. Sí. Ah, bueno. Y bueno, pulgar también. Introduce las plantas, tapa, hasta arribita. Hasta el mismo punto, o sea, hasta el cuello de como estaba inicialmente. O sea, si yo la saco de la bandejita planturadora, hasta ahí debe estar tapada. Hasta ahí debe estar tapada. Si yo la subo mucho, se puede empezar a ahogar. Regar una o máximo 2 veces al día. En horas donde el sol no esté muy potente. O sea, al amanecer o al atardecer. Tipo 8 y tipo 4. Sí, porque si yo riego cuando hay mucho sol y me queda esta agüita acá, tú sabes que el agua con el sol hace efecto refracción y me puede empezar a quemar la plantica. ¿Y la luna también influye? Hay quienes se acogen a las fases de la luna para las prácticas de jardinería. ¿Vos? Sí, sí, a veces, no siempre. Y para cortar el pelo también. También. Entonces, en menguante, la energía de la Tierra está muy concentrada en el interior del planeta. Entonces, es bueno ahí hacer cosas que tengan que ver con la raíz, todo lo que está al interior. Sembrar. Transplantar, sembrar, germinar. Y en creciente, la energía del planeta está más en el exterior. Entonces, por eso es que influye, ¿cierto? Entonces, ahí es podar, para que crezca, podar. Bien, 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 bien. Y listo. Bueno, ya cuando crezca... Acá sí, me faltaba algo, que es recomendable. No es obligatorio, pero es bueno si lo haces. Se puede, después de sembrar, se puede poner una capa de... se llama una cobertura vegetal. Ya. Y es una capita de eso que a veces... Perdón. Ahora es también muy usado. ¿Y esto dónde lo consigo? Estas piedritas, como porque es más decorativo. En viveros también, las piedritas en depósitos. Pero este también es decorativo, ¿no? Esto sí tiene una función. Todos tienen, pues cualquiera que yo escoja va a tener una función. Las piedritas es de pronto más decorativo, pero su función es la misma. Piedras o cascarilla de arroz lo que hace es proteger. ¿Y si he hecho los dos? También. Sí, no hay problema. Sí, una mezcla. Lo que hace es proteger la capa exterior de la tierra para que no se me reseque demasiado esa tierra muy rápidamente. También protege a la planta que está planta bebé para que no se le acerquen demasiados bichitos. Okay. Claro que todas las plantas que uno tiene como en maceta es fácil de controlar. Fácil de controlar. Y más cuidados entonces mientras que crece. Sol, agua, espacio con circulación de aire. Listo. Yo lo acabo de sembrar, a los 2 meses yo debería abonar. Cada 2 meses. ¿Hay que fumigar o algo? Primero el abono. No, no seas tan negativo. Primero el abono. No, eso me lo dijeron acá, el director del programa. No pensemos todavía que le van a dar plagas. La verdad no sé nada. Listo. Abonar cada 2 meses, ¿cierto? Hay abonos, como son plantas que yo me voy a consumir, a comer, los abonos y los fertilizantes y los fumigantes deben ser naturales para que no me vaya a comer un veneno. Listo. Entonces, puedo abonar con humus líquido, que es producto del compost, que es la descomposición de la materia orgánica, ¿cierto? De ahí sale un producto que es humus líquido, ¿cierto? Listo. Eso se consigue también en viveros, en lugares donde encuentro elementos de jardinería. Y para plagas, puedo hacer una mezcla casera de ají ajo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Rallado o qué? Hago una picadura menudita de ají, o sea, y de ajo. Lo más pequeñito que se pueda. Lo mezclo, pues hago esa mezcla de los ingredientes y lo pongo a, digamos que macerar en alcohol. En una coquita. En una coquita, o acá le podrías echar en la mitad de este alcohol, echar un diente de ajo y un ajicito. ¿Lo puedes rallado hacer? ¿Lo puedo hacer ahora? Sí, sí. Es rápido. Más o menos. No, dale. ¿Y esto, y yo puedo hacer algo con esto? Es que eso era lo que quería que hiciéramos mejor. Más bien. Sí. Sí. Ah, bueno, como, pues, porque es tu programa, otro, yo simplemente iba pasando y me dijeron, venga. En otro vamos a hablar en profundidad de abonos y de, bueno, entonces, fertilizantes. El insecticida natural es ajo, ají y alcohol. Una maceración, o sea, yo dejo que el ají y el ajo, sí, puedo machacar, puedo picar finamente y lo dejo reposando mínimo 2 o 3 días para que suelte demasiado, y con eso fumigo la planta. Con un... Idealmente con un atomizador, para que yo pueda llegar a todos los vértices, que comúnmente las plaguitas se hacen mucho en esos lugarcitos, en las yemitas donde nacen las hojas. Bien. Listo. ¿Sí, okay? Como estamos hablando de medicinales, aromáticas, sí, que tienen propiedades medicinales, pues entonces vamos a hablar de una que es... muy común, muy usada, que es la penca de sábila. Sí. Es cicatrizante. ¿Eso cómo se llama técnicamente? Aloe vera. Aloe vera, ok. Y tiene muchas propiedades. De hecho, se usa, como es cicatrizante, entonces se usa incluso en los cultivos para poner a enraizar las plantas, sí, porque regenera tejidos. Y también se consume para problemas de, por ejemplo, gastritis. Lo mismo, porque restaura tejidos, entonces por eso se puede consumir. Qué poderoso. Lo mismo que hace en las plantas lo puede hacer en uno. Bien. Sí, ok. Entonces, por ahí, ¿cómo era el amigo que nos estaba preguntando que cómo se consumía? Sí, otro señor que pasó ahora por acá. Entonces, mira, yo hago un corte, nos ves... ¿Sí? Mursi, Mursi. No me acordaba que le iba a decir Mursi. Mursi. Bueno, entonces, corto, aquí veo el cristal. ¿Qué nota? Sí, ok. Esa baba es lo que hace que... ¿Puedo? Sí, dale. ¿Puedo? Huela. Además, ¿qué? Muy amargo. Es protectora, es regeneradora de tejidos, cicatrizante. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo hacer un corte, pues, aquí como interior. ¿Es verdad que eso también sirve para las heridas? Sí, porque es cicatrizante, como te dije. Entonces uno se pone un pedacito. Se podría poner, para, ¿sabes también para qué? Para cuando uno se quema mucho con el sol. Ah. Dicen que es súper bueno untarse. No, bueno, para heridas, por ejemplo. Una herida abierta, no. No. Ah. Pues yo no lo... Es muy amargo. Entonces lo ideal es que, como es amargo, uno saque el cristal. Sí. ¿Qué nota? Transparente. Sí. Qué bien. Te veo, te veo. ¿Me ves? Como es muy amargo, pero es como babosito. Entonces, vos lo que haces es cortar un pedacito más pequeño y te lo tragas como si fuera un whole. Y untado de tierra de tus manos, pero no importa, todo sea por el show. Pero esto va a ser amargo. Pero como pasa rápido porque está con esa babita, pues no tienes que saborearlo mucho. Entonces, ¿me lo trago y lo paso de una? Sí. ¿Qué es agüita? Bueno, recomendación súper importante. Que sea garantizado que la penca que estás comiendo sea cultivada orgánicamente. O sea, que esto no lo hayan fumigado, porque entonces te vas a tragar veneno, ¿cierto? No, y ya es suficiente con el sabor. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tal si para pasar ese saborcito hacemos otra infusión? Por favor. ¿Ahora de qué? Dime. Pues... Ahora, ya estás como más calmado, necesitas volver a tu actividad, más toronjil. No, pero mentiras que eso sí tiene un efecto bien... particular, ¿no? ¿Cuál? La de las maticas de estas... Yo te veo más relajado. Sí. Entonces, ¿cuánto me dura? Yo quiero que me dure por hasta octubre este estado. Una sobredosis, entonces. Puede ser caléndula, que también sirve para problemas digestivos, puede ser romero, que es activador o energizante, para contrarrestar un poco y llegar a tu estado normal. Romero. Bueno, entonces, Clara Romero. Las infusiones... ¿Le pondrías así a un hijo? Sí, puede ser. Romero. Digamos, las infusiones se pueden hacer, o el consumo de una aromática se puede hacer en infusión o en decocción. Hagamos rápido la bebidita, que ese sabor está muy maluco. Tijeras, lo tengo aquí, nuevamente. Eso, ahí están. Pero entonces, me puedes seguir explicando, ¿no? Decocción o infusión. Una ollita normal, le echamos agüita, lo equivalente a 2 tacitas, pues, que nos vamos a tomar, o yo la puedo hacer y dejar almacenado en la nevera y ya tengo una agüita saborizada. ¿La aromática fría sí sabe tan bueno? Sí. Entonces, tengo la planta de romero. ¿Dónde voy a cortar? Idealmente que no sea su tallo principal, sino que sea un tallo o una ramificación que salga cercana al tallo, pero que no sea del principal. Listo. Voy a cortar acá, cerca de el nudo de las hojas, siempre, y en diagonal. Diagonal tiene su chiste, sobre todo para la planta que queda, para que crezca. Ahí lo que ocurre ahí es que no se acumula la humedad cuando yo riego la planta, sino que el agua resbala, entonces ese tejido no se me pudre. Listo. Listo, con esta y otra más por acá. ¿Esto lo aprendiste sola? Estudiando y leyendo. Y con personas que también me han compartido conocimiento. Vuelvo y corto esta. Listo. Con estas dos podemos hacer 2 tacitas muy chéveres. La voy a poner acá. La pongo en el fogón, la llevo así tal cual. Agua con las ramitas al fogón. Y hay 2 opciones. Cuando hierva la apago. Y eso es infusión. O dejarla hervir más tiempo, eso es decocción. Como ves, acá estamos usando las hojas, que son estas, y los tallitos. Listo. ¿Cierto? Muchas gracias, Clara Robledo. Vení enseguida por la bebidita para que pases el saborcito. Y ensaladas sabes hacer, ensaladas. Y te gustan mucho las ensaladas.